Bueno, ya para acabar esta fantástica noche y poner un broche de oro, pues me he subido aquí, yo soy Víctor, que Rocío no me ha presentado, soy Víctor, y os voy a bueno, si lo ponen en el cartel, que sepáis que somos del día de Tanzania, no, de la Amazonia, y somos la organización de campesinos. Entonces nada, pues la verdad es que lo primero que quería hacer era deciros perdón, porque no está muy bien preparado lo que voy a contar, de hecho no está preparado, así que he pensado en contaros un chiste y digo, pues oye, por lo menos que quede el chiste, ¿no? Que queda gracioso y tal. Como lo oí ayer lo hicieron en la tele, pero era la hora de los fuegos, que supongo que estaríais todos fuera, así que como nadie lo oyó, pues ahora yo lo cuento y queda de puta madre. Esto es George Bush, el de los Estados Unidos, ¿no? El George Bush, que va a una biblioteca y entra y dice, ¿me pones una hamburguesa doble con una Coca-Cola Maxi? Y le dice, oiga, por favor, que estamos en una biblioteca. Y dice, lo siento, ¿me pones una hamburguesa doble y una Coca-Cola Maxi? Bueno, después de la tontería, ya veo que os he hecho gracia, ya con esto he triunfado, ya os llevaréis un buen recuerdo de lo que veis ahora. Yo quería comentaros, bueno, la vida es así, ¿no? Y yo tuve vacaciones en julio y he pasado el agosto, bueno, está currando, pero he estado mayormente en mi casa, ¿no? Y entonces, tú cuando estás en agosto en tu casa, pues la gente suele estar por ahí, de viajes y tal. Entonces, pues dices, joder, la ciudad sola para mí. ¿Y qué es lo que haces? Pues te quedas en tu casa, te tumbas en el sofá y te pones la tele, ¿no? ¿Y qué hay en la tele? ¿Qué hay en la tele en agosto? En este caso, las Olimpiadas. Las Olimpiadas son la polla. Son la, o sea, tremendo, porque en las Olimpiadas bueno, por si no lo sabéis, es una cosa que se encuentra que hacen deporte, ¿no? Se reúnen cada 4 años porque reunirse cada 4 años es algo, joder, es muy habitual. O sea, cada 4 años, ¿qué es lo que tenemos? Pues cada 4 años tenemos las Olimpiadas, tenemos las Olimpiadas de invierno, tenemos los mundiales, ¿no? Los mundiales de fútbol, tenemos las elecciones generales, tenemos las elecciones municipales, las elecciones autonómicas van a su puta bola, esa no hay que preocuparse, tenemos la reposición de verano azul, bueno, pasan muchas cosas importantes cada 4 años, pues esta es cada 4 años y cada vez en un sitio distinto. Este año, en Atenas. Atenas es, bueno, para los que no hayan viajado, Atenas es una ciudad, pues, como París, pero a lo sucio, ¿sabes? Así, todo tirado, derruido, hecho una mierda, ¿no? Pues, en Atenas, ¿no? Y hay gente que hace deporte, y hay deportes que nunca se ven en la tele, porque en la tele se ven otros deportes, pero esos no, y dices, coño, ya lo entiendo. ¿Sabes? Porque hay deportes que para verlos son fantásticos. Por ejemplo, doma clásica. Doma clásica, bueno, siempre hay un comentarista que es la polla, ¿no? Entonces, doma clásica, sale un señor vestido de comunión encima de un caballo. La señora te va diciendo la marca del caballo. Este caballo es un caballo de raza pura árabe mezclada con italiana. Es un caballo entero, dice, coño, claro. Claro, no va a ir, porque digo yo, si el caballo no está entero, si no es un caballo entero, ¿qué es? Pues es un caballete o trípode. No, pues entonces tú ves al caballo, ¿no? Y empieza el caballo. Club, club, le hacen andar al caballo tonto, va cruzando las patas. Se va a lanzar y empieza a dar vuelta aquí haciendo break el caballo, ¿no? Empieza. Y luego dice, y ahora lo va a poner al paso, que claro, en este caso es lo del paso olímpicamente, ¿no? Que, pues nada, tienen al caballo 10 minutos haciendo el gilipollas, el pobre caballo. Y dices, bonito. Pero llega el siguiente señor, también vestido de comunión, dice, joder, esto es claro, es la época de las comuniones que sale más barato de todo el mundo, ¿no? Sale el mismo señor y hace exactamente lo mismo. Y dice, bueno, vamos a ver el tercero, a ver si hace algo nuevo. No, el tercero no. Así que es una prueba que dice, no más, que no la pongan otras veces. Por ejemplo, tenemos una prueba
tremenda. El tiro, ¿lo ve? ¿Habéis visto alguna vez el tiro? Bueno, porque el tiro es muy especial, ¿no? Porque no es tiro a cualquier cosa. No, no. Hay tiro a 50 metros con pistola recargable de Fisher-Price. Yo qué sé. O tiro a 10 metros con un ojo guiñado y la mano tocándote los huevos. No sé. O sea, son tiros muy especiales, ¿no? Y entonces ves al señor. Te ponen una foto del señor. Como en... ¿cómo se llama la película esta, coño? La que sale el Mel Gibson con el otro, coño. En Alma Letal. Alma Letal. Y luego hay una diana al lado y tú ves un puntito naranja. Dice, ah, ¿será que la ha dado ahí? El siguiente, dice, a ver si este hace otra cosa. Y sale la diana con un puntito y dice, bueno, pues un deporte de esto de tensión no es, ¿sabes? O sea, yo me lo estoy imaginando los forofos del deporte. ¡Uy! ¡Rojo! Así, ¿no? ¿No? No lo sé, o sea... Bueno, hay más deporte. La marcha olímpica. Eso, para verlo en la tele, es precioso. Yo digo, yo veo a uno por la calle, así... O sea, a ver, si no habéis visto la marcha olímpica, voy a quitar esto para que me vean. La marcha olímpica consiste en hacer a unos señores, es decir, vayan a andar como si os hubieran metido un grano de judía por el culo y no se os puede caer. Y te tiras 50 kilómetros andando como un gilipollas, ¿no, Iván? Y dices, coño, los 500 primeros metros, gracias a C, ¿sabes? ¿Aguanta 50 kilómetros? Tela. ¿Qué va, qué va, qué va? Tenemos los deportes más apasionantes, ¿no? Porque el que a mí me impactó realmente, salto de trampolín, ¿no? Hay una piscina, hay trampolín a distintas alturas, bien. En los saltos de trampolín, aparte de que dice, bueno, visto uno, visto todos, ¿no? En los saltos de trampolín hay algo importante. Si eres chino, tienes un bonus, van con un bonus. No, no, que soy chino, ¿eh? Porque la cosa es, se suben a un trampolín. Se sube, pongamos un francés. Vale, un francés. Oui, oui. Jean-Paul, oui, c'est moi. Entonces llega Jean-Paul, va a hacer un salto interior con doble tirabuzón hacia adentro. Para su entraña, vamos. Entonces llega, tú, y tú le ves que el Jean-Paul salta, guas, salto, da, doble tirabuzón hacia adentro, pum, cae al agua, dice que salpica, colega. Qué puta gracia tiene esto, porque yo cuando me tiraba en la piscina era para salpicar a los otros, ¿no? Pero dice, bien. Y entonces suben los cartelitos, bueno, que ya no suben los cartelitos, que sale aquí abajo, pero como los cartelitos a mí me hace más gracia, ¿no? ¡Pah! Siete, ah, siete. Joder, qué guay. Llega un canadiense. Los canadienses son como los franceses, pero en americano, así que se llama Jean-Paul también. Jean-Paul, canadiense. Uy, c'est moi. Porque es canadiense, joder. Total, que va a ser exactamente igual. Salto con doble tirabuzón y tal. Y, wow, pum, wow. Lo hace y le puntúan distinto. Y entonces la comentarista, que sabe mucho, es que la entrada ha estado un poco pasada. Pasada por agua. Pero... tú lo has visto igual, pero claro, llega Lin Chun. Lin Chun, de China. China capital, vamos. Salta, hace lo mismito que los champoles. Y coño, 10, 10, ¡hala! No, no, es que soy chino, llevo bonus, ¿sabes? Dice, bueno. Y claro, la historia es que, bueno, hay muchos deportes muy entretenidos, pero es que estos deportes, lo único que te hacen es fomentar la mala hostia. Porque claro, tú estás así viendo el deporte, estás viendo el salto de trampolín, pero es por no moverte. Tienes el mango... ¡uy, el mango! Tienes el mando ahí en la mesa, pero dices... tiro el brazo y si me da un tirón... sabes que hay que andar con cuidado, ¿no? No lo cambias. Y entonces no te levantas y no te apasiona hasta que el que está saltando desde el trampolín tocho ese, que no sé cuántos metros está, pero tiene que estar a tomar por culo, se cae y se da un panzazo. Y dices, ¡hostia! Bien, por fin algo de acción, ¿no? Alguien distinto. Salta uno del trampolín, esto de ¡pah! Y se da con el trampolín, ¡coño!
Claro, los gimnasia rítmica, o sea, bueno, rítmica, esa es otra. Artística, ¿quién ha visto gimnasia artística? Hay de los tíos estos que están, joder, que son así, pero cualquiera se mete con ellas, ¿sabes? Que estuve viendo el otro día a Gervasio este y dice, esos tías, su puta madre, ¿no? Pues llega y está la barra fija. La barra fija es una barra fija. Se suben a la barra, ¡buah! A dar vueltas. Y dicen, pues tío, tú te lo estás pasando de puta madre, pero yo aquí es... Hasta que no hay uno que no se suelta y se cae de boca, no te ríes. En el salto el potro. Potro, yo no sé dónde han visto potros estos, los atenienses, no han visto un potro en su puta vida, ¿no? Pero salta el potro y si no se da de bocas contra el potro o se cae, a ti no te hace gracia eso. Te fomenta la mala hostia. Claro, luego también la natación sincronizada. Salen unas niñas tan muy guapas. Así, se cuelgan, estás en fila, paz, y se tiran. ¡Uop! Coño, que están debajo del agua. Y empiezan, pum, que si salen los pies. Y salen todos los pies a la misma altura. Y dice, ¿cómo lo miden, colega? ¿Sabes? O sea, a mí me parece, porque dices tú, claro, notarán el fresquito. Claro, yo qué sé, tío. A mí me... Están así. Subo, o sea, pero boca abajo, sale. Tremendo, tío, tremendo. Bueno. Me podría tirar hablando de deporte mogollón de tiempo, pero es que lo que más me apasiona, lo más bonito del mundo, son las entregas de medallas. La entrega de medallas, ya una vez cambiado y con el chándal bonito, con tal, ¿no? Llegan, se colocan, ¿no? Aquí el primer, el segundo, el tercero, tal, Jean-Paul. Medalla de bronce, le cuelgan un... Coño. Una corona de estas, de laureles, de estos, dices, bueno, pues, pa' cinco sopas tengo. Claro, y llega, y le dan el ramo flores, tal, pum, pum, llega el segundo, lo mismo, los laureles, llega el chino, le da la medalla de oro, se giran todos así, allí tiene la bandera, van subiendo y van escuchando el himno, ¿no? Entonces tú dices, coño. ¿Qué pasa en el momento del himno? Pues claro, los que tienen letra en el himno, pues la van cantando. Claro, aquí los españoles como vayan chunda, chunda. Claro, se les vería en los labios el chunda, chunda, ¿no? ¿Qué pasa? Pues se ponen así, ¿no? Joder, me echaba un cigarrillo ahora. Pero nada, total. Que una vez repartía las medallas y todo, tal, ¡pum! Se acaba la Olimpiada, cago en la hostia. ¿Y ahora qué coño veo? Porque claro, una vez acabada la Olimpiada, bueno, ya no tienes más deporte en la tele, ya tienes que ver... Bueno, sí tienes deporte, ¿no? Ahora tienes fútbol, que no voy a contar nada del fútbol, que creo que sabéis cómo va. Y bueno, también ahora los de Telecinco te ponen el automovilismo. El automovilismo es un deporte de conceptos fáciles, muy fáciles. Son gente con coche, unos coches planitos, así, tampoco descapotables, tal, que han corrido antes. Tú te lo supones, ¿no? Porque te dicen, no, y la parrilla ha quedado así. Ah, pues vale, pues habrá quedado así, si te lo dicen, habrán corrido antes, ¿no? Entonces está Fernando Alonso, que estará el cuarto o el quinto, o el sexto o el octavo, da igual, ¿no? Entonces se pone, pum, 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 la luz del Fernando Alonso hace, guau, 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 guau. Segundo, guau, 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 tres vueltas, pum, se ha caído. Se ha salido y ha ganado Schumacher. Fácil, siempre así. ¿Quién ha ganado Schumacher, joder? ¿Quién? Schumacher, claro. Y el Alonso fuera, hombre, ha tenido una pérdida de tal, ¿no? Es un deporte de conceptos fáciles. Lo que pasa es que la gente lo ve, le mola. Pero bueno, aparte del deporte,